gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos con este reto de acá que dice, te reto que comas un sándwich de mortadela con mermelada. Así que bien, vamos a comenzar. Bueno, ya estamos acá con... Perdón, se me está saliendo mi shea. Oh yeah, shea. Estoy loca. Bueno, ya estamos acá con el pan y la mortadela. Y aquí está la mermelada, cuya marca no vamos a mostrar. Bueno, si se preguntan por qué es mitad del pan y mitad de la mortadela, es porque... porque la pobreza, chicos. No había un pan entero, ni tampoco una mermelada. En fin, bueno, agarraremos la mermelada. Vamos a ponerla. Ya está. Ay, miren la mermelada. Ahora sí. Vamos a poner a la otra tapa del pan para que no se mezcle con la mortadela. Ya. Bueno, vamos a ponerle. Y ya tenemos pan. Tenemos el pan y la mortadela. Ahora vamos a probar. Bueno, no sabe tan mal, pero aún así, el dulce y el jamón como que no le dan fuerza y no. Para mí no es rico, no sé ustedes si es que alguna vez han comido esto, pero no me gusta. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Y perdón por el ruido, pero es esta silla. Cállate. Perdón, está muy vieja la silla. Ya tengo que cambiarla. Y por eso tampoco grabo muchos videos en esta silla. Pero justo hoy se me ocurrió grabarla. Bueno, no se olviden de darle un me gusta, suscribirse a este canal, compartir este video con todos sus amigas y sus amigos. Y bueno, antes de irme, quería decirles que... Muy bien. Quería decirles que... sé que muchos de ustedes ya me han dejado el año pasado incluso sus retos. Y sé que todavía la mayoría de todos los retos que me he dejado no los he cumplido. Bastantes y buenos. Bueno, sé que todavía no he cumplido la mayoría de sus retos que ustedes me han dejado, pero por favor les pido que me tengan una paciencia, por favor, ténganme paciencia, por favor, que ya se vienen sus retos, así que no se preocupen, todos sus retos de ustedes van a salir acá en el canal, así que relájense, no estén diciendo, ¡ay, por qué no eligió mi reto! No, relájense, va a salir su reto, así que relax, ténganme paciencia, van a salir todos sus retos. Igual... aún así, síganme dejando los retos que quieran para que yo vaya cumpliendo de aquí más adelante. O de aquí al siguiente sábado, o al siguiente. Así que bien, no se olviden que mis redes sociales les dejo acá abajo en la cajita de descripción. Como siempre, los quiero mucho.